Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro panel de discusión sobre arte y activismo en Cuba, el papel de los movimientos San Isidro y 27 de noviembre. Mi nombre es Jorge Duany y soy el director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida Miami, que auspicia el evento de hoy. Me da mucho gusto reconocer la iniciativa de la consultora de arte Rochi Llanesa, quien propuso la idea original del panel y coordinó la participación de todos los panelistas. También quisiera reconocer a Maite Morales, coordinadora de programas de Casa Cuba en FIU, por ponernos en contacto con Rochi y también por su apoyo técnico. Gracias a Jaime Correa, gerente de Asuntos Públicos del Instituto, por su acostumbrada colaboración. A manera de introducción, permítanme hacer algunos comentarios sobre el tema que nos ocupa hoy. El 27 de noviembre de 2020, más de 300 artistas, escritores, periodistas, académicos y otros intelectuales cubanos se congregaron frente al Ministerio de La Habana, de Cultura en La Habana. Su propósito principal era protestar por el desalojo forzoso de un grupo de jóvenes en huelga de hambre por el arresto del rapero Denis Solís González. En esta, que resultó ser la primera protesta pública en Cuba en muchos años, los participantes reclamaban que el gobierno dejara de hostigar a los artistas independientes, especialmente a los miembros del movimiento San Isidro. Inicialmente, las autoridades cubanas accedieron a un diálogo de más de 5 horas con unas 30 personas que representaban al 27 de noviembre y también representantes del Ministerio de Cultura. Lamentablemente, este encuentro no tuvo muchos resultados concretos. El día 4 de diciembre, el ministro de Cultura cubano, Alpidio Alonso, canceló las conversaciones porque supuestamente los delegados del 27 de noviembre querían imponer sus propios términos sobre el diálogo. El Movimiento San Isidro agrupa un número importante de artistas y escritores independientes basados en la calle Damas 855, en el barrio pobre y mayormente afrocubano de San Isidro, en La Habana, encabezados por el artista opositor Luis Manuel Otero Alcántara. Este grupo surgió a raíz de las manifestaciones contra el decreto 349, una regulación estatal aprobada en 2018 que limita la libertad de expresión en Cuba a través de la censura del contenido de las obras de arte y la supervisión directa de los artistas por inspectores adscritos al Ministerio de Cultura. El Movimiento de San Isidro ha combinado múltiples actividades artísticas y políticas como debates públicos, recitales de poesía, representaciones callejeras, firmas de manifiestos, huelgas de hambre, peregrinaciones y conciertos. De ahí el término artivismo, como lo ha llamado la conocida artista Tania Bruguera, para referirse a la movilización de la población a través del arte. Ambos movimientos, San Isidro y 27 de noviembre, sentaron un importante precedente para las protestas callejeras del pasado 11 de julio, aunque queda claro que sus líderes no organizaron ni dirigieron estas protestas espontáneas, pero sí se sumaron a ellas, como el aún arrestado Otero Alcántara. Además, las protestas del 11 de julio fueron mucho más masivas y mediáticas y extendidas a través de toda la isla que otras manifestaciones previas. De todos modos, el incidente del 27 de noviembre junto al 11 de julio evidencia un creciente descontento de amplias franjas de la sociedad cubana con el sistema político y económico imperante en la isla, así como una evidente demanda de cambio desde diferentes puntos de vista y experiencias vitales de la población cubana. Es particularmente notable el surgimiento de una nueva generación contestataria de artistas e intelectuales, muchos de ellos jóvenes afrocubanos y mujeres, procedentes de diversos sectores socioeconómicos y políticos y muy conectados con las redes sociales. De hecho, el lema del grupo es "Estamos conectados". El panel de discusión que hemos organizado para hoy reúne a varios artistas y críticos de arte cubanos y cubanoamericanos para discutir las implicaciones más amplias de los movimientos San Isidro 27 de noviembre en el contexto de las recientes protestas callejeras contra el gobierno de Cuba iniciadas el 11 de julio. Entre los temas de discusión propuestos están los límites existentes a la libertad de expresión en la isla, las reacciones del gobierno cubano a las demostraciones pacíficas y el futuro del arte y el activismo. Sin más preámbulo, le paso la palabra a Rochi Llanesa, quien a su vez presentará a nuestra moderadora, Janet Batet. Gracias. Ahí estoy.
Gracias. Quería agradecer al Cuban Research Institute por el apoyo constante a nuestra comunidad. Este conversatorio surgió de un deseo mío de amplificar las voces de aquellos que luchan por tener derecho a tener derechos. Cuando me acerqué al doctor Duani, sin reparo ninguno, él aceptó la propuesta. Estoy muy agradecida por la oportunidad que me han dado. Quiero darle paso a nuestra moderadora, historiadora de arte y crítica de arte, Jeanne Patet. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a Rochi, al doctor Duani y al Cuban Research Institute de la Florida por acoger este panel, Arte y Activismo en Cuba, el rol del Movimiento San Isidro y el 27N en el despertar de la conciencia cívica ciudadana cubana. Nos acompañan hoy Camila Ramírez Lobón, artista visual y miembro del Movimiento 27N. Nos acompaña también Omni Luis Eligio, artista performático y escritor. Ana Melis Ramos, historiadora de arte, curadora y miembro del Movimiento San Isidro. Y Alejandro Anreus, profesor de historia de arte de la William Patterson University. Gracias a todos. Cuba, ya sabemos, ha despertado del letargo impuesto por más de 6 décadas por la necrolengua castrista, y en este proceso de despertar de la conciencia cívica ciudadana han sido vitales el Movimiento San Isidro y el 27N. Me gustaría, a modo de introducción y un tanto atropellado para no robarle tiempo a los panelistas, hacer énfasis en el año 2018 como punto de inflexión y pivote dentro de este proceso. En el 2018 y al final del segundo mandato de Raúl Castro como presidente, este anunciaba su relevo y con ello el fin, por primera vez desde el año 1959, de la dinastía de los Castros. En marzo de ese mismo año salía electo como presidente, en avasalladora mayoría, como es de esperar, Miguel Díaz-Canel. Y también en ese año estaba en fragor la discusión de la nueva constitución, esa que entraría en vigor en el 2019 y cuyas cláusulas muertas o dormidas son hoy el punto de apoyo esencial para la acción legal de la sociedad civil cubana. Por último, también en el año 2018, tiene lugar el decreto 349 que apareciera publicado el 10 de julio de ese año en la Gaceta Oficial. La reacción contra el decreto 349 significó el restablecimiento del vínculo de solidaridad entre sectores de la vida cultural del país y de los artistas y activistas que integrarían más tarde el Movimiento San Isidro y el 27N. De un lado está la acción performática frente al Capitolio, protagonizada por Luis Manuel Otero Alcántara, Yanelis Núñez y otros, y del otro está la carta de los artistas, entre quienes se encontraban la misma Camila Ramírez Lobón y Ana Melis Ramos, quienes nos acompañan hoy. Estas son solo algunas de las acciones que comenzaron a perfilarse en torno al decreto y que empezaron a figurar la avanzada de la nueva sociedad civil cubana del siglo XXI. Así pues, las actividades organizadas contra el 349 permitieron la coordinación de los miembros del Movimiento San Isidro con un grupo mucho más vasto del sector intelectual cubano, en ese proceso de reconstrucción de lazos de empatía y solidaridad y la puja por los derechos ciudadanos contemplados en la Constitución que se erigen hoy el estandarte en la lucha por los derechos civiles en Cuba. En este sentido, se imponen 2 hechos recientes profundamente concatenados y que marcan la entrada en edad adulta de la avanzada de la sociedad civil cubana. Me refiero, por supuesto, a los acuartelados de San Isidro y a los plantados del Mincú. Los primeros, como reacción y consecuencia al encarcelamiento
y la arbitrariedad de proceso legal contra el músico Denis Solís, que es también miembro del Movimiento San Isidro. Los segundos, como reacción al allanamiento de Damas 955, donde se encontraban atrincherados los miembros del Movimiento San Isidro, algunos incluso en huelga de hambre y sed. Damas 955, la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, esa misma casa templo bautizada un año y antes durante el performance Drapó, el inmueble donde nació el Museo de la Disidencia Cubana, donde se forjó la 00 Bienal, donde también se creó el Movimiento San Isidro, son uno de los ejemplos vitales de cómo se ha ido construyendo ese ensayo de una Cuba democrática e inclusiva. Cuando el 26 de noviembre las fuerzas represivas del Estado cubano, aterradas por el significante abierto que irradiaba desde ese inmueble, irrumpieron violentos, no fueron 15 sino 300 los plantados frente al Ministerio de Cultura. Nacía el 27N. A diferencia de otras acciones colectivas de las artes cubanas, la histórica acción grupal transgredía por primera vez los límites del gremio para hacer uso del poder simbólico que confiere la esfera del arte y desde ahí exigir demandas ciudadanas de urgencia y reclamar, a través del organismo que los representa, el funcionamiento haciendo uso de las cláusulas dormidas de esa constitución vigente. Muchos son los puntos exigidos por la propuesta de diálogo del 27N, eran ecos de ese mismo sentir que el manifiesto fundacional del Movimiento San Isidro manifestaba. Baste decir también a modo de coincidencia que el año 2018 es el año en el que se lanza también el manifiesto del Movimiento San Isidro. Como mismo los huelguistas de San Isidro exigían la libertad de Denis Solís, los plantados del Mincul exigían la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara, que para entonces estaba retenido en contra de su voluntad en el Hospital Fajardo, y el cese de la vigilancia y hostigamiento policial a artistas y activistas. Ambos grupos, interesados en la reconstrucción de la sociedad civil cubana, se apoyan en redes sociales como medio de comunicación alternativa y en acciones artísticas y recursos legales como medio legítimo para abrir la brecha a la democracia en medio de la dictadura totalitaria. Es por ello que en pos de lograr la construcción de una Cuba inclusiva, el Movimiento San Isidro y el 27N apuestan por la fundación de esa conciencia cívica ciudadana que se traduce en acciones concretas que hacen entender al otro sus derechos y con ello el derecho a exigir derechos. He aquí, a mi juicio, el rol vital que han jugado ambos movimientos y con este preámbulo cedo la palabra a los panelistas. No sé si Camila Lobón pudo unirse a nosotros o... ¿Es Camila quien sigue con nosotros? Sí, yo creo que vamos a poner el video de ella. Maite debe tener listo. Ok, desde La Habana entonces nos llega la intervención de Camila Lobón, artista visual cubana y miembro del 27N. Bueno, soy Camila Ramírez Lobón, artista visual y coordinadora de Instagram acá en La Habana. Estoy haciendo este video en caso de que no me pueda conectar en vivo para el panel. Gracias por la invitación. Bueno, sobre los sucesos del pasado 11 de julio, de las manifestaciones públicas que se dieron a lo largo de todo el país. Creo que antes de entrar a hablar de si tenía una conexión directa con bueno, todos estos movimientos y grupos de reclamos y de resistencia que se fueron dando, organizando como sociedad civil en los últimos tiempos, dígase Movimiento San Isidro, 27N, creo que es importante marcar algunas cosas, ¿no? Y es que evidentemente lo que sucedió fue algo completamente espontáneo, no vino siquiera de una convocatoria directa específica por parte de la sociedad civil, fue una implosión ya de toda la inconformidad y las ansias liberadoras de esa ciudadanía que por 60 años ha estado completamente oprimida e impedida
de formas legales y de derechos cívicos, políticos, que le permitan participar y determinar, por supuesto, el curso de la sociedad, ¿no? Yo creo que es súper importante marcar esto, porque a pesar del relato oficial que se ha construido, para mí fue evidente ese día, para todos los que hemos podido ver realmente la documentación de lo que sucedió, que la ciudadanía, lo más sorprendente y esperanzador, yo creo, de lo que pasó, es que reconoció en el espacio público, precisamente por las consignas, que creo que por primera vez podía decidir por sí misma, por las consignas que gritaba, por los reclamos que hacía de libertad. Es una ciudadanía que en plena crisis económica y sanitaria no salió a la calle pidiendo comida, pidiendo asistencia médica, declarando los síntomas, sino la causa de la enfermedad. Creo que lo sorprendente y lo más trascendental, y es por eso que el Estado se ha encargado de construir una narrativa que opaque todos estos sucesos, fue precisamente que la ciudadanía reconoció en su reclamo directo de libertad, de abajo la dictadura, reconoció la raíz de su padecimiento en el Estado dictatorial y opresivo del sistema cubano. O sea, reconoció por primera vez la causa y no los síntomas de lo que estaba pasando. Estamos hablando de una ciudadanía completamente adoctrinada, formada dentro del imaginario y de la narrativa del Estado, y por otra parte coartada, absolutamente desamparada a nivel legal, e impedida de ejercer cualquier derecho, a la que se le ha extirpado además esa capacidad de confiar en el otro y por lo tanto de asociarse, de aglutinarse y de reclamar colectivamente, de reconocer siquiera lo legítimo de esa petición de libertades que desconocen y que han desconocido por 60 años. Y esto para mí fue algo completamente sorprendente, completamente grandioso, porque realmente la ciudadanía se empoderó y la ciudadanía a nivel público reconoció su derecho a disentir y reclamó un cambio social, rechazando completamente el estado de cosas en que vive. Además declaró sus miedos y los trascendió a pesar de las represalias que se sabía que comenzaron desde casi el inicio de las manifestaciones a tomarse contra los participantes, ¿no? Y de la que ahora estamos padeciendo consecuencias terribles, con casi 700 presos al menos registrados, y con buena parte de esa sociedad civil, Manuel Otero Alcántara, Michael Osorgo detenidos, y bueno, con toda una ola represiva que incluye arrestos domiciliarios, privaciones ilegales de libertad, interrogatorios, citaciones, en fin. Creo que es importante marcar esto, porque no es un hecho menor. O sea, estamos acostumbrados a seguir viendo a la ciudadanía cubana como ignorante absolutamente en términos políticos y como, por supuesto, por el miedo que le ha sido implantado, imposibilitada de defender y de luchar y de reclamar sus propias libertades y su vitalidad como sociedad. Y el 11 de julio se demostró que para nada era así, o sea, que sí podía lanzarse a la calle y que sí está aprendiendo a unificarse, a sentirse y a experimentar en estos gestos liberadores, pues, la vitalidad y la posibilidad de crecer y de alcanzar un cambio. Con respecto a la relación yo creo que estas protestas, esta sociedad civil que se vino configurando desde el decreto, creo yo lo ubico por lo menos desde que yo estuve como activa en el reclamo por la derogación del decreto 349, donde inicia el movimiento San Isidro, luego en todo este grupo de artistas intelectuales que se aglutinaron alrededor de eso, luego con la detención del encarcelamiento de Luis Manuel Otero Alcántara y la campaña que se hizo por su liberación, luego con todas estas otras protestas ya y responsabilidades mayores que comenzó a asumir esa sociedad civil, de discusiones ya que van más al plano político y directo sobre injusticias específicas que se iban dando en la sociedad, que dieron luego al traste, y también por la represión desmedida del Estado contra estas personas más visibles dentro de esa resistencia, con el acuartelamiento en San Isidro y luego con la protesta frente al Ministerio de Cultura.
Yo no los enclavaría, por supuesto, como detonantes para nada, sino como señales también de esa desobediencia y por otra parte como antecedentes. Sí es innegable, yo recuerdo que justo después del acuartelamiento en San Isidro salieron unos trabajadores del puerto en La Habana a reclamar por una demora en el pago de los salarios y a mí me llamó la atención porque por supuesto ya había comenzado toda esta campaña de difamación por parte del Estado, que yo creo también ha sido uno de los factores que, digamos, llevó ya, masificó en los medios de comunicación nacionales, masificó el conocimiento general de la población de que estaban sucediendo estas protestas y de que estaban sucediendo estos actos, estos gestos de irreverencia y de disenso frente al Estado. Recuerdo que estos trabajadores cuando salieron decían nosotros no somos aclarados, nosotros no somos del movimiento San Isidro, y a pesar por supuesto de que el Estado tiene muy bien controlada esa narrativa en la que logra estigmatizar y volver un ente diabólico el mero acto de disentir y de la generación de cualquier tipo de autonomía en la sociedad con todas estas prefiguraciones de una injerencia extranjera y de la actuación de intereses otros detrás de lo que es un ejercicio natural, el del disenso, el de la crítica, el del reclamo frente al poder. Estos trabajadores en esa demarcación, por supuesto por miedo y por mil prejuicios y en fin, en esta demarcación de alguna manera sí ya reconocían que había un conocimiento y que la gente tenía el conocimiento de que todos estos sucesos estaban participando y los estaba observando. Los estaba observando y por supuesto observándolos estaba viendo también que era posible encontrar esas maneras de asociarse, de unirse y por lo tanto de configurarse masivamente y de reclamar esas mayores libertades. Y en lo que terminó todo esto, una de las consignas que más decía la gente, que era por supuesto Patria y Vida, fue precisamente gracias a todo esto que sucedió, a Michael Osorio, al Funky, a estos artistas que estuvieron a la cabeza de todos estos procesos, que termina en esta canción, y esta canción y este eslogan le regala a la gente la posibilidad de adherirse a un pensamiento, a una idea que resume de alguna manera lo que necesita, que es eso, ¿no? Es esa vitalidad, es esa posibilidad de no tener que escoger, sino de tenerlo todo y de poder ser dueños de sus propias de su propio destino y del destino del país y participar democráticamente en la sociedad. Regaló esta consigna todo este proceso, pero no solo esa frase, sino que evidentemente, y eso es algo que las personas que hemos estado más cercanas a estos procesos y visibles lo podemos constatar en la calle, con muestras a veces más o menos solapadas, pero muestras muy claras por parte de la ciudadanía. Los actos de repudio son teatros organizados para públicamente marcar hay un peligro, hay un riesgo aquí, no te asocies, y por supuesto humillar, acosar y coaccionar a las personas que disienten o que son críticas con el Estado. Pero en la vida real, en la vida cotidiana y natural, son muchas las muestras que se iban experimentando de solidaridad entre la gente, ¿no? Buscaban la manera siempre de dejarte saber que te reconocían, que tenían una empatía, había una solidaridad y que por otra parte había un respeto. Y yo creo que, por supuesto, más allá de que todos estos grupos se vienen generando desde un gremio muy específico, que es el de la cultura, el del arte, el de la intelectualidad, evidentemente puso en la palestra pública y en el espíritu y en el ánimo de la ciudadanía la confianza, la esperanza que nos han sustituido por más de 60 años y que nos han convertido en angustia, de que sí, realmente, de la voluntad personal de alcanzar esas libertades es que puede partir cualquier posible cambio. Y eso fue lo que sucedió. Se demostraron esas maneras de asociarse, de tomar el espacio público, de reclamarlo, y se dieron ejemplos de ello, y por lo tanto yo creo que estos procesos fueron más que otra cosa antecedentes que estuvo observando esa ciudadanía y que fueron generando también un ánimo esperanzador y liberador para comenzar, pues, por supuesto, esa lucha hacia una apertura democrática en la sociedad cubana que está aún por alcanzarse, pero que cada vez demuestra más que sí, es un sentir que se va masificando y que se va consolidando en una necesidad que no va a esperar
que no va a poder ser pospuesta por mucho más tiempo, ¿no? Bueno, es súper interesante la intervención de Camila Lombón, que ha estado desde dentro de todo este proceso de concientización a partir del mismo decreto 349, la concreción del movimiento 27N, y cómo ha ido conduciendo todo ello a la manifestación del 11 de julio, que como ella misma califica, es una manifestación al fin de empoderamiento ciudadano. Por supuesto que esto ha sido parte de un proceso largo de años, y en ese sentido, Omni Luis Eligio, que es artista performático y escritor, ha estado bien vinculado a ello durante muchos años, y en específico a otro omnipoeta, el caso de Amaury Pacheco, y manifestaciones como el Festival Rodilla, Poesía Sin Fin, que también fueron antecedentes vitales. Cedo la palabra a Omni Luis Eligio. Sí, muy buenas, muy buenas. Gracias Rochi, y gracias Yané y Duani por la invitación. Gracias a FIU y al Instituto de Investigación sobre Cuba. Sí, yo creo que hacer historia es bien importante, sobre todo no hacer historia mucho tiempo después, sino en el presente mismo, ver por qué estamos en este presente, cuáles son los antecedentes, cuál es el origen. Es súper importante para poder empujar hacia donde queremos. Porque hay una cosa fundamental. El pueblo cubano está viviendo en la miseria y está viviendo en la esclavitud. Y ese es el detonante principal del 11 de julio, el detonante principal de todas las inconformidades del pueblo. ¿Okay? Un régimen que mantiene a un pueblo en el desamparo, que mantiene a un pueblo en la esclavitud. Todo lo que estamos haciendo es empujando para que ese régimen caiga, para que haya una transición hacia la democracia y hacia la libertad en Cuba. ¿Por qué? Para que nuestro pueblo sufra menos y para que nuestros hermanos que han alzado la voz y que se han levantado para denunciar todo esto, sufran mucho menos la represión, sufran menos prisión, sufran menos tortura. ¿Ok? Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo está empujando para que ese régimen, que es una cosa que ya está muerta por naturaleza, que va a caer por su propio peso, caiga lo antes posible para que la libertad y la prosperidad y la democracia reinen en nuestro país. Una vez dicho esto, sí es bien importante, como decía Yanet, los antecedentes del movimiento San Isidro, Porno para Ricardo, que fue una agrupación súper explosiva, que hablaba directamente de Fidel Castro, de Raúl Castro, que los nombraba con palabras soeces, con palabras bien fuertes. Tania Bruguera, con la Cátedra de Arte de Conducta, que la fundó allá por el año 2000-2002. Matraca, con el Festival Rotilla, que logramos reunir 20.000 personas en una playa para escuchar música de conciencia, para entretenerse, para evadir la realidad, para distraerse, pero también para escuchar música de conciencia. La Comisión Depuradora, que es una continuidad del movimiento Grupo 1, que fueron los fundadores del rap cubano, de donde salieron Yotuel, de donde salió gente de zona, que hoy tenemos Patria y Vida gracias a eso, de donde salió Los Aldeanos, que Los Aldeanos fueron un movimiento que levantaron un nivel de conciencia a nivel nacional como nunca antes. Esta explosión del 11 de julio, Los Aldeanos crearon, sembraron conciencia en todo el país, entre todos los cubanos, tanto los que están adentro como los que estamos fuera. Podemos hablar de grupos como The Mongoles, que hacían literatura y performance. Podemos hablar de la marcha por la no violencia que organizó The Mongoles, Los Aldeanos, Omni Zona Franca. Podemos hablar de grupos de teatros espontáneos y playback que confrontaban directamente a la población. La población podía expresar sus inconformidades abiertamente, especialmente un grupo que se llamó Cuerpo Adentro, que trabajó en lugares inusitados. Y bueno, Omni Zona Franca, que fue un grupo multidisciplinario que actuó a todos los niveles del arte en Cuba y en todos los niveles de la sociedad, la espiritualidad,
la pintura, el cine, la poesía, la escritura en general, el performance, las artes plásticas, y que fue muy influyente en esto que hoy es San Isidro. Amaury Pacheco, mi poeta, el líder de Omni Zona Franca, luego junto a Luis Manuel Otero Alcántara fundan el Movimiento San Isidro. La conexión del MCI con el 11 de julio. Mira, tenemos que tener en cuenta que la Internet, por supuesto, la apertura al Internet, todos los que luchamos por la Internet, desde Giovanni Sánchez, Claudia Cadelo, Orlando Luis Pardo Lazo, todo aquel grupo de consenso desde Cuba, desde Pinar del Río, Convivencia, y todos los que luchamos porque la Internet fuera, sucediera, y estuvimos durante años, hubo prisión, hubo golpiza, hubo detenciones, hubo represiones de todo tipo por exigir que la Internet fuera puesta en Cuba. Bueno, la Internet por fin está en los celulares, después de los puntos Wi-Fi, está en los celulares de todo el mundo, y ese es el número uno detonante, ¿ok? La huelga de hambre de los acuartelados de San Isidro, Cuba entera pudo verla. Todo lo que aconteció después con el 27N, hasta el manotazo del ministro de Cultura, que ese es un momento importantísimo, señores y señores, Cuba entera pudo verla porque el pueblo cubano estaba conectado. No solamente por eso, sino lo podía ver después en retransmisión, por plataformas como ADN Cuba, Ciber Cuba, Cubanet, Alexander Otaola y su programa, Alain Paparazzi Cubano y muchos influencers más que son vistos en Cuba. Son populares dentro de Cuba, ¿ok? Esa es la retransmisión. Luego, de teléfono a teléfono, aunque el país está paralizado, no se puede circular de un lado a otro el país, el cubano de La Habana a Santiago por el teléfono hace truc y pasa un archivo. Entonces, yo hablo con familiares, tengo familiares en Santiago, tengo familiares en Bayamo, tengo familiares en Camagüey, tengo familiares en Holguín, es decir, mi origen es oriental, de la Sierra Maestra, y yo siempre estoy preguntando, ¿de dónde tú sacaste la información? ¿Cómo viste esa noticia? Y hay mucha información de que me llegó al teléfono, me llegó el archivo al teléfono, me llegó el archivo al teléfono. Entonces, encima de esto, el régimen, recuerden, que le ha dedicado los últimos meses, desde los acuartelados de San Isidro hasta acá, a hablar y hablar y hablar en los medios de comunicación, aunque sea denigrando y satanizando al movimiento San Isidro. Y lo sé porque es parte de mi investigación, me dedico a eso. Muchos jóvenes que veían el noticiero de televisión solo para ver lo que el régimen decía de los acuartelados de San Isidro. Y muchas personas mayores que están casadas con el punto de vista del régimen iban luego al internet a ver qué decía ese tal Luis Manuel Otero Alcántara, qué decía ese tal Esteban Rodríguez, qué decía ese tal Liana Hernández, qué decía Nameli Ramos, qué decía Humala Ríos. Entonces, el pueblo cubano ha estado escuchando este a favor o en contra, esté mediatizado por el régimen, lo que los activistas y artistas han estado diciendo en vivo y a través de todos los modos que he mencionado aquí. Ahora, no solamente los ha estado escuchando, ha estado viendo, ha estado mirando la forma. ¿Y cuál es la forma del Movimiento San Isidro? Una forma que es una explosión y que ha llegado a todo el pueblo como no pudo llegar la oposición política. La libertad de expresión. La libertad de hablar libremente, de decir lo que pienso y de intervenir en los asuntos de mi realidad. Eso es algo viejo. Todos los movimientos de artistas que mencioné lo hacían, pero estaban censurados, no había internet. Llegó la internet. Todos los opositores políticos hicieron luchas fuertes, muertes, prisiones, represiones crueles, pero no lograron llegar al pueblo cubano como han llegado los artistas a usar la libertad de expresión. El pueblo cubano quiere hablar, quiere expresarse. ¿Ok? Recuerden que los plantados de obispo, recuerden que los plantados de obispo, allí se vio al pueblo gritando patria y vida, patria y vida. Recuerden que patria y vida es un homenaje a San Isidro. Es una inspiración de San Isidro y patria y vida ha movido al pueblo cubano de un lado a otro de la isla y en todo el exilio. Por lo tanto, los acuartelados de San Isidro, 27N y todos los movimientos para atrás están bien conectados al 11 de julio. El 11 de julio es nada más que un detonante, la realidad, la crítica realidad cubana es el detonante, pero es nada más que una efervescencia creada por todo lo que estamos hablando y por el movimiento San Isidro.
Recuerden que en Patria y Vida dicen Anameli Ramos con su poesía, Omar Arruyo Urquiola dándonos aliento de vida, que el Movimiento San Isidro sigue puesto. El Movimiento San Isidro es voz nacional y está en todos los cubanos, estén a favor o estén en contra. Y el 11 de julio estaba bajo el aire, la influencia y la fuerza del Movimiento San Isidro. Aunque no ha sido muy mencionado en toda la explosión que se ha dado en el exilio cubano después del 11 de julio, todos muchos artistas, muchos políticos, muchas tarimas, muchos escenarios de manifestación y prácticamente el Movimiento San Isidro 27N han sido olvidados en medio de esta efervescencia, han sido desplazados al silencio. Está Luis Manuel Otero Alcántara en prisión, está Michael Osorbo en prisión, varios integrantes del Movimiento San Isidro con problemas de salud debido a muerte, que mucha gente no lo sabe. Otros están en el exilio. Entonces, ¿por qué el Movimiento San Isidro está así en esa situación y de esta manera? Porque el régimen cubano está aprovechando este momento para silenciarlo. ¿Por qué está aprovechando para silenciarlo? Porque saben que son una gran inspiración. Porque saben que la actuación de un Michael Osorbo, de un Luis Manuel Otero Alcántara en libertad, puede provocar una nueva explosión más grande que la del 11 de julio y que si dé sin precedente al traste definitivamente con la caída del régimen, con la libertad y con una transición hacia la democracia en Cuba. La historia, siempre es importante hacer historia, ver nuestro origen, de dónde venimos y dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una Cuba libre, hacia una Cuba libre, artistas, opositores políticos, sociedad civil en general, real sociedad civil. Esto que estamos haciendo aquí, en este instante, y todo lo que se está haciendo, está llevando hacia una Cuba libre, que es lo que nos conviene a todos los cubanos. Nos conviene a todos una Cuba libre, mi gente. Nos conviene a toda una Cuba libre. Tenemos que seguir haciendo cosas como esta. El pueblo cubano en el exilio tiene que seguir manifestándose, porque el pueblo cubano adentro solo nos está mirando a nosotros. Somos el norte, somos inspiración para ellos, como cuando el pueblo dentro de la isla se levanta, es nuestra gran inspiración. No podemos parar, tenemos que seguir haciendo conciencia. Quizás se me queda algo por decir, pero en verdad me parece suficiente. Gracias. Gracias, Omni. Y yo creo que sí que es importante que reconstruyamos esta historia reciente de cómo se ha ido articulando el movimiento civil cubano y donde ha habido tantos intervenantes. Había algo que notabas que me parece importante y es el papel de inspiración que tiene el movimiento San Isidro a nivel popular en el pueblo cubano y en específico las figuras de Luis Manuel Otero Alcántara y de Michael Osorbo, los cuales están ambos en prisión en este momento y con arbitrariedades legales que sabemos de sobra. En el panel tenemos también a Anameli Ramos, que no necesita presentación alguna, historiadora del arte, miembro del Movimiento San Isidro, uno de los acuarteladas en Damas 955, y una de las voces más importantes dentro de este movimiento, más ahora en el que dos de sus figuras se encuentran en prisión. Sin demorar más, le cedo la palabra a Anameli Ramos. Adelante, Anameli. Sí, bueno, es que no me veía ahí en la pantalla y pensé que no había entrado. Buenos días a todos, muy agradecida y contenta de estar aquí con ustedes hoy y de dar mi punto de vista y también de alguna manera del movimiento en todo lo que ha acontecido, ¿no? Ya se ha hablado aquí en varias ocasiones, lo dijo Camila, también lo mencionó Luis Eligio, de Patria y Vida. Yo quisiera justo empezar por ahí, ¿no?
Patria y Vida, además de ser una canción, es decir, que se ha convertido espontáneamente en un himno de lucha, además de ser una frase que de alguna manera se opone o amplía o descoloca esta consigna de siempre de la Revolución Cubana de Patria y Muerte venceremos, además de ser como esto que una vez Carlos Manuel apuntaba y que a mí me parecía tan lúcido de cambiar la I por la O, ¿sí? La importancia de evadir la disyuntiva, de esa disyuntiva a la que uno parece nacer para siempre, nacer y a la que uno, en la que uno debería de alguna manera morir, según la lógica que ha impuesto el Estado cubano. Yo creo que es importante recalcar esto de patria y vida porque es como todo, ¿sí? Como mismo Luis Eligio ha hablado de una historia, patria y vida también tiene una historia, ¿no? Y en esa historia se manifiestan las características principales que veo del movimiento San Isidro. Es decir, cuando uno vivió desde dentro la gestación de esta canción, es decir, la labor, por ejemplo, de Michael hablando con Jotuel, incluyendo otras personas dentro, uno se da cuenta de que no solo de que estas cosas no surgen de la nada, sino de la importancia de tener una base, ¿no? Sobre la cual construir, ¿no? Construir para el futuro. Y ahí fue muy importante no solo esta labor de generar alianzas, que creo que es el centro, de alguna manera, del movimiento San Isidro, sino también cómo esto luego se distribuye, es decir, cómo esto luego va a la calle. Y ahí es la otra característica, ¿no? Lo que hablaba Camila de la importancia del espacio público, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tuvo una labor importante no solo Michael y no solo Luis, que está en el video, aunque no es cantante, aunque no canta en la canción, sino también, por ejemplo, la figura de Esteban Rodríguez, que también es del movimiento San Isidro y que también está preso, ¿no? Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, el día en que Esteban Rodríguez salió con la bocina, con la canción. Y él lo detiene y lo mete en una patrulla y él continúa reproduciendo la canción dentro de una patrulla. Para mí eso fue, la directa esa fue como una premonición también de lo que iba a ocurrir. Es decir, cómo las personas se apropian de algo porque lo necesitan para su vida, y en este caso es arte, y cómo el arte es puesto preso, es decir, es encarcelado, es conducido en una patrulla y sin embargo el arte sigue reproduciéndose dentro de esa patrulla, ¿no? Entonces, yo quería recalcar esto porque además me parece que en todo esto los antecedentes y demás de lo que hemos hablado, hay dos momentos que para mí son antecedentes claros del 11 de julio y son el 4 de abril y el 30 de abril. Es decir, el 4 de abril es el momento en que las personas impiden la detención de Michael, una nueva detención arbitraria, lo hacen llegar, lo ayudan a llegar a San Isidro, se produce esa manifestación a pequeña escala, teniendo, es decir, comparándolo con el 11 de julio, a pequeña escala en el barrio de San Isidro. Es como una reedición de alguna forma, de manera muy distinta a lo que, al apoyo popular que habíamos tenido cuando el acuartelamiento. Todo lo que es decir, se canta Patria y Vida, se habla, se ofende a Díaz-Canel, con la otra canción esta de los aldeanos, no sé, hay como un hacerle frente a la violencia policial por parte de la gente y a tratar de apoyar a esas personas que ellos reconocen que han estado trabajando también por los derechos de los cubanos, ¿no? Y el 30 de abril, más aún, es decir, el 30 de abril, cuando los de Obispo salen a esa manifestación tratando de llegar a casa de Luis, reconociendo de alguna manera toda esta cuestión de poner en el cuerpo la apuesta por la libertad, que al final es lo que han hecho muchos activistas, no solo del Movimiento San Isidro, sino muchos activistas antes de la oposición, que han estado aislados y que incluso han muerto algunos de ellos en esas huelgas. Y entonces cuando esos de obispos salen a la calle y la gente los apoya, trata de que no se los lleven, se oponen de alguna manera a la violencia policial a la que ellos también están expuestos, a pesar de que no, de que esas personas de los barrios no son activistas, pero también contra ellos la violencia policial es dura, ¿no? Entonces, estos dos momentos para mí son importantísimos y no por gusto, es por estos dos momentos que están presos, Luis Manuel y Michael y Esteban, con todos los demás de obispo que todavía siguen presos y que son cinco presos y bueno, Mari Carla que está en su casa, pero que también está acusada por esos días. Sí, yo creo que estos dos momentos son importantes y hablan, como les decía ahorita, de las alianzas, pero hablan también de la importancia de lo público, de la importancia de no perder la calle, de la importancia de salir a la calle para manifestar lo que tú tienes que decir. Y de cómo se conecta toda esta cuestión de la calle con la cuestión de generar un imaginario nuevo. Sí, también recuerdo, por ejemplo, una obra de Luis Manuel Otero, que era la de
hacer carteles, se llamaba así, carteles para el cambio en Cuba. Es decir, era, la obra consistía en imaginar una protesta, sí, fíjense cómo tiene que ver, cómo las cosas se van engarzando, ¿no? Imaginar una protesta, la última protesta tal vez que derrocaría la dictadura, y que cada uno pusiera en un cartel sus demandas, lo que quería, lo que necesitaba, lo que anhelaban para el futuro de Cuba. Y muchas personas empezaron a mandar esos carteles. Al final no se pudo hacer la obra final que Luis quería decir, la exposición final, que era una pasarela con esos carteles, porque bueno, por supuesto que hubo mucha, mucha represión. Recuerdo el día en que estábamos afuera de San Isidro pintando uno de esos carteles, el que a mí se me había ocurrido en la calle. Yo le dije, no, vamos para la calle y vamos a pintarlo afuera. Y era justamente, tenemos una vida que perder y un país que ganar. Y entonces después Michael dijo, ahora vamos a pintar el que yo quiero, que es una flor que cultivar y un esquema que cambiar. Y por supuesto mandaron a la seguridad del Estado con una especie de acto de repudio, nos quisieron hacer. Es decir, todas estas cosas que se iban moviendo de alguna manera hablaban de la importancia de lo público y de la importancia de generar un nuevo imaginario, que al final es también lo que hace Patria y Vida, porque Patria y Vida lo que hace es, bueno, nosotros hemos nacido una lógica bélica, a una lógica donde la patria nos, al final termina comiendo, nos termina utilizando a las personas, ¿por qué no entonces llevar la patria a nuestro terreno? Por eso patria y vida, para que la patria no sea la muerte, sino que sea la vida, para que la patria no obnubile la individualidad de las personas, las realidades concretas que a veces son muy duras de esas personas que muchas veces no han tenido voz. Y entonces esto me parece genial, es decir, que la gente haya aprendido a que hay que llevar la patria a su terreno. Es decir, por ejemplo, yo he leído enfoques de muchos intelectuales actualmente que hablan de que, bueno, no salimos del nacionalismo, ¿por qué volver al nacionalismo? ¿Por qué este discurso sublime de la patria una vez más o de la nación? Y es que el problema es que nosotros los cubanos necesitamos eso, si necesitamos sanar esa lógica de la disyuntiva, necesitamos sanar esa lógica de que lo grande sea aplaste a lo pequeño, aplaste a la individualidad, y yo creo que Patria y Vida también es eso. Entonces yo lo que el enfoque que le quería dar a esta cuestión es que de alguna manera el movimiento San Isidro ha vivido desde dentro, desde su fundación, este despertar de la cosa ciudadana y de la cosa de lo público, y de dar voz, es decir, de ayudar a que esa voz que tienen los barrios, las personas humildes, las personas que no estudiaron, las personas que tienen antecedentes penales, que tienen una historia de violencia, que son negros, y que esas personas también salgan a la luz. Es decir, yo creo que lo que ha hecho el movimiento San Isidro, incluso desde antes, cuando yo no pertenecía a él y los miraba desde fuera, yo creo que lo que ha hecho es tratar de poner a la luz un concepto de cultura que se opone no solo a la cultura oficial, a esa visión de la cultura oficial que es totalmente segregacionista, esa cosa de la cultura en buenas manos y demás, sino que también se opone a este concepto de cultura que piensa que solo los artistas, es decir, los artistas que estudiaron, los artistas canónicos o los intelectuales hacen cultura. Es decir, todos hacemos cultura. Los raperos hacen cultura, tienen una historia que es imprescindible, ya Luis Eligio hablaba de eso, dentro del despertar también de la ciudadanía y de acompañar a la gente y de decir las verdades que la oficialidad no dice, pero además la importancia de esta cosa de expandir el concepto de cultura, que creo que es lo que tenemos que validar ahora después del 11 de julio, acompañando a esa gente que salió y que no son artistas intelectuales la mayoría, pero que hacen cultura también desde sus casas, desde sus espacios mínimos. Yo creo que hay que validar esta cuestión de la articulación, de las alianzas, de las articulaciones emergentes, de las formas de organización nuevas que se generan para enfrentarse a una maquinaria represiva que es absolutamente apabullante, pero que también es disfuncional, que también es ridícula, que también está desfasada respecto al mundo. Es decir, hay que acompañar esos procesos de articulación, hay que acompañar, por supuesto, a la gente que sigue presa, y para acompañar a esa gente que sigue presa hay que poner en primer plano a ese sujeto social que siempre, es decir, que va a estar siempre en desventaja, no solo por la dictadura, sino también por las lógicas que se reproducen también desde dentro de la intelectualidad o de determinados cánones del arte. Porque no por gusto Luis Manuel es tan importante. Luis Manuel fue importante porque sacó la crítica y todos estos procesos de generar alternativas frente a la institución, lo sacó a la calle. Es decir, él hizo eso respecto al arte contemporáneo. Entonces, eso hay que continuarlo validando, hablando todo el tiempo de qué es este sujeto social
minimizada, humilde, que salió a la calle, que por fin se decidió a romper el miedo, a romper la lógica esta de la inercia de que no hagas nada porque al final no lo vas a conseguir, y salió a la calle. Entonces hay que validar la articulación, hay que validar las alianzas, hay que validar la pluralidad. Si el movimiento sencillo es totalmente plural, venía ya con públicos determinados, es decir, cada una de estas personas traía su público, traía su gente, y son públicos totalmente diferentes. Es decir, Michael traía el público no solo del rap, sino incluso el público, la gente de las prisiones. Luis Manuel fungía como una alianza entre esta cosa del arte contemporáneo y el barrio también. Esteban, desde el barrio, desde dentro. Es decir, es muy interesante porque no solo miran el barrio, no solo tratan de validar las alianzas desde ahí, sino que viven allí. Y entonces, para colmo, después entrando Mara, o yo, era como, bueno, la academia también metida aquí con una visión también distinta, la articulación con la historia, lo que hablaba Luis Eligio, de la presencia de Mauri Pacheco, de Michel Matos, la importancia que tuvo la Bienal 00 antes del movimiento San Isidro para generar una alternativa a lo oficial. Es decir, todo eso está allí como historia, pero también como presente. Y esto era como lo último que quería decir, es decir, ¿cómo enfrentarnos al 11 de julio? Bueno, muy sencillo. Primero, no abandonando a la gente que sigue presa, porque es obvio que van a tratar de sacar, y ya lo están haciendo más a los artistas, a la gente que estudió en las universidades, que eran estudiantes universitarios, quitando a Luis Manuel y a Michael y a Esteban, que no los van a soltar porque son pólvora en la calle, van a seguir soltando a gente de este perfil. Entonces hay que acompañar a esas personas que siguen presas. Hay que acompañar a las familias de esas personas que siguen presas. Hay que explicarles una y otra vez que no pueden callar, que tienen que hablar. Hay que tratar de reforzar la red de articulación emergente que se ha generado también con el exilio, con esos cubanos que desde hace meses ya no paran de salir a la calle y de exigir. Hay que propiciar los ecos también de Patria y Vida y de todo lo que puede significar el arte dentro de este momento, pero el arte para validar, es decir, para volver a sacar a la luz en los protagonistas reales en este momento, que es la ciudadanía. Es decir, al final hemos conseguido, es decir, todos hemos conseguido lo que tanto se quería, y es que la libertad individual que tú consigues creando, es decir, el rol ese tan importante del arte como creación, hablar de que todos podemos ser creadores, aunque no todos seamos artistas, hemos conseguido que de ahí se pase a un tipo de colectividad activa. Salieron a la calle, hay una ciudadanía. Pero esa ciudadanía hay que escucharla. No podemos nosotros los intelectuales sobreinterpretar eso para entonces empezar a validar discursos que tienen que ver no solo con la capitalización del momento, lo que hablaba Luis Eligio, de que empiezan a hablar de unas cosas que no son, empiezan a poner protagonistas que no son, sino que también hay que evitar, a mi juicio, la cuestión esta de reflexionar al extremo o de historiar al extremo para entonces volvernos a quedar en esa especie de marasmo que a veces genera la intelectualidad, o de validar falsos temas que no son los prioritarios, como puede ser el embargo, como puede ser la intervención militar. Es decir, no entretenerse en eso y escuchar entonces a la ciudadanía que salió, tratar de validar lo que ella dijo, tratar de ponerla una y otra vez en como protagonista, porque son los protagonistas ahora, y entonces nosotros desde dentro seguir trabajando y seguir propiciando eso. Es decir, nosotros no tenemos por qué ponernos ahora a sobreinterpretar eso. Nosotros tenemos que ser parte y generar, ayudar a generar una narrativa que explique lo que sucedió, pero desde la voz de esas personas, y que esa narrativa no sea solo discurso, sino que esa narrativa pueda ser también acción, ¿no? Y entonces con eso me quedaría. Es decir, ¿cuál es el lugar del arte en un proceso como este, que ya no es el mismo antes del 11 de julio? Ahora estamos viviendo otro momento. ¿Cuál es el papel del arte? ¿Cuál es el papel de la ideología? ¿Hasta qué punto es sano y es útil seguir hablando de ideologías de izquierda, de derecha, de disyuntiva? Pero ¿hasta qué punto también es necesario traspasar el umbral ese de que no, las disyuntivas son extremismos, vamos a ser inclusivos? Sí, pero ¿en qué sentido? Es decir, hay que pensar todo eso. ¿Cuál es el lugar de la disyuntiva? ¿Cuál es el lugar de la historia? ¿Cuál es el lugar? Es decir, ¿historiar para qué? ¿Mapear para qué? ¿Para qué? Bueno, todo eso hay que llevarlo a la práctica. Todo eso hay que llevarlo a un accionar desde dentro de la ciudadanía, como parte de esa ciudadanía, como mismo Luis Manuel salió, como parte de esas protestas. Y entonces desde dentro tratar de continuar esta historia para lo que decía Luis Eligio al final. Es decir, para acabar con el gobierno que está, porque no nos sirve, para no validar
negociaciones que vengan, sí, hay que tratar de entender que hay agendas políticas ahora mismo muy activas y hay que tener mucho cuidado porque validando determinadas negociaciones y determinadas agendas políticas que pueden estar ocultas, usted puede estar traicionando a los protagonistas principales del 11 de julio, usted puede estar traicionando a esas personas que siguen presas. Entonces, mi llamado, yo creo que el llamado del Movimiento San Isidro y de tantos otros movimientos opositores que ahora mismo tienen a sus activistas presos, es acompañar a esa gente, a escuchar a esa gente, a validar esas voces y a tratar de seguir actuando desde dentro, reflexionando, historiando, mapeando, pero para al final empujar en una misma dirección. Es decir, la conexión de es patria y vida y de estamos conectados como dos lemas, al final es eso. Es decir, es tratar de sanar tu pasado, tratar de llevar la patria a tu terreno, pero que para al final generar una alianza y validar esa articulación que ya está allí y que de allí tiene que salir el país futuro. El país futuro no va a salir de esos políticos, de esos lobistas. El futuro tiene que salir de nosotros, de la ciudadanía, de los activistas dentro de la ciudadanía. Y esas son las voces que hay que seguir validando y eso es lo que se le pediría, o lo que yo le pediría a la academia, de la cual de alguna manera también soy parte. Gracias, Anameli. Una de las cosas que planteaba Anameli que resultan esenciales es justamente el carácter del movimiento San Isidro en su carácter horizontal y heterogéneo, que justo lo que busca es imbricarse en la población y empoderar a esa población de la cual en definitiva es parte del mismo movimiento. Y con respecto al arte, hay una cosa importante que sí marca una diferencia esencial cuando aparece San Isidro, y es que San Isidro decide actuar desde la zona de disenso y no la zona de consenso. El arte cubano está espletórico en visiones críticas, pero que siempre actuaban dentro de la zona de consenso y por ende no llevan a ningún sitio, son ellos mismos anulados por el mismo sistema que los acoge. Una vez que el arte sale y se ubica, como lo hace Luisma, como lo hace Michael Osorbo, como lo hace Amaury Pacheco, como lo han hecho también después el movimiento 27N, activando la zona de disenso, es que vuelve a reactivarse la conexión en definitiva con el espacio público, que es el espacio en definitiva donde acontece la vida. Y en el sentido de, como decía Anamelis, que ahora lo más importante es poder seguir a todas estas gentes que han salido, que se han manifestado, que en el momento en el que hablamos hay más de 700 personas todavía reportadas como desaparecidas o detenidas, y en esto me gustaría resaltar el papel del grupo Desaparecidos SOS Cuba, que ha sido una iniciativa totalmente ciudadana por repertoriar todas las personas que están desaparecidas, por contactar a los familiares, por hacerle un vínculo con Cubalex y poder garantizarles una representación legal hasta donde lo permiten estos atropellados y fuera de toda legalidad, procesos sumarios con los atestados directos, en los cuales ni interviene la fiscalía y el mismo policía hace completa toda el proceso de acusación de estas personas. Creo que en ello es que es fundamental que actuemos ahora mismo. Otra de las cosas que ha estado ocurriendo es ver cómo la academia también reacciona muchas veces con una posición un poco taimada y todavía amparada en ese mito de la revolución cubana. Y me gustaría, es un gusto introducir a Alejandro Anreus, profesor de Historia del Arte, porque es una voz que nos va a hablar también desde la academia. Alejandro. Buenas tardes. Primero quiero darle las gracias a Jorge Duany y a Rochi Llanesa y a FIU por la invitación. Y ante todo quiero expresar mi solidaridad y apoyo con todo lo que ha dicho Camila, lo que ha dicho Luis Eligio y lo que ha dicho Anameli.
Janet Batet hizo un comentario que me parece muy importante en términos de la academia, y es que la academia, tristemente, si nos guiamos por la parálisis de Latin American Studies Association, que se negó a expresar su solidaridad con los artistas de San Isidro, etcétera, es prueba de que, por desgracia, para una serie de gente en el mundo académico, el tema de Cuba es un tema tabú. Ellos prefieren repetir el viejo disco rayado, quizás porque les encanta poder visitar la isla y tener esas experiencias de turismo cultural que honestamente yo siempre he considerado a cierto nivel profundamente inmorales y faltas de ética. Pero como yo soy historiador de arte, si me permiten, voy a compartir por unos minutos con ustedes un poco de historia verdaderamente antigua sobre la trayectoria de artistas visuales cubanos y sus posiciones de activismo, de sus posiciones opositoras dentro de la historia de Cuba. Y después haré un breve comentario sobre lo que significa para una persona como yo, que soy producto, al fin y al cabo, de lo que hoy en día llaman el exilio histórico, el ejemplo de lo que ha sucedido el 11 de julio, el ejemplo de San Isidro y de 27N. Los artistas cubanos han sido activistas desde siempre. Si miramos la historia en el siglo XIX, nos encontramos con ejemplos como el paisajista Federico Fernández Cavada, que murió fusilado por tropas españolas. El activismo de la poeta y pintora Juana Borrero, que fue una gran paladín de la independencia cubana. Y de una forma bien concreta, la lucha de un pintor como Armando Menocal, que peleó en el Ejército Libertador dentro del batallón de Antonio Maceo. Cuando llegamos al siglo XX, nos encontramos con una situación también fascinante, porque vemos que las vanguardias, empezando en los años 20, siempre tomaron una posición opositoria. Es decir, con la excepción de una minoría que siempre se acomodaba al poder, vemos desde el principio en el Manifiesto Minorista, como hay artistas visuales como Carlos Enríquez, Antonio Gatorno y el escultor Juan José Sicre, el autor del Martí, que está en lo que debemos de llamar la Plaza Cívica. No solo firmaron el manifiesto, sino que en sus vidas y acciones como artistas siempre demostraron que tenían una posición activista en contra de lo que ellos veían como la mediocridad, la corrupción y el congelamiento de los ideales de lo que debía haber sido la República, ¿no? También vemos cómo esa misma generación se expresa visualmente en las páginas de revistas como Social y la revista de Avance, en contra de la dictadura de Gerardo Machado. Lo que sí encuentro muy fascinante es de que los artistas cubanos de todas estas vanguardias, aunque tenían un gran compromiso social, nunca permitieron que ese compromiso social, vamos a decir, corrompiera la validez, la integridad del arte. Siempre mantuvieron una gran separación entre la autonomía de la obra de arte como una expresión de creatividad, de libertad, y el activismo político, ¿no? Y esto, claro, lo vemos muy evidentemente en la segunda vanguardia, los artistas que aparecen en los años 40, que políticamente iban desde liberales hasta comunistas, y que muchos de ellos, por supuesto, estuvieron asociados con la revista Orígenes y creían en una clara división entre la autonomía de la obra de arte como experiencia estética y el activismo político. Entonces, claro, después viene el golpe de Batista en el año 52, que debemos recordar terminó, a pesar de cómo la historia cubana después del año 59 ha borrado y ha querido básicamente reescribir y tristemente ha reescrito la historia oficial, que Cuba entre el año 40 y 52 fue una democracia con problemas, con corrupción, con casterismo político, etcétera, pero una democracia constitucional que logró una serie de cosas verdaderamente extraordinarias y ejemplares en la Latinoamérica de ese momento. Entonces, después del golpe del año 52, vemos como una nueva generación, que en este caso viene a ser la tercera vanguardia, se enfila en un activismo político diferente. El ejemplo más obvio, una figura injustamente olvidada, fue el escultor, dibujante y grabador Roberto Estopiñán, que falleció en el exilio en el 2015. Estopiñán no solo fue uno de los fundadores de nuestro tiempo, sino que inmediatamente después del golpe de Batista fue un miembro activo del directorio revolucionario estudiantil,
llevó armas al Escambray. Da la casualidad que siendo el asistente de Sicre utilizó el proyecto de la estatua de Martí en la Plaza Cívica para esconder armas, etc. Interesantemente, Estopiñán inevitablemente terminó siendo parte del exilio político en el año 61. Y claro, también vemos cómo grupos como los pintores expresionistas abstractos de los 11 o los pintores concretos que aparecen en los años 50 personalmente estaban opuestos al Batistato y mantenían su independencia estética, promoviendo una visión visual que era universal y que ya no estaba atada a la iconografía anterior, ¿no? Del paisaje, del campesino, etc., ¿no? Y entonces, claro, después llegamos al año 59, la revolución, que es importante darnos cuenta que muy brevemente, quizás por unos meses, existió un momento de pluralidad estética, sino política, la cual fue inmediatamente aplastada con las infames palabras a los intelectuales de Fidel Castro en la Biblioteca Nacional, que creo que es importante que recordemos que este pasado junio el régimen de La Habana celebró las palabras a los intelectuales, dándole medallas, irónicamente, a varios de esos intelectuales que fueron humillados y golpeados, por lo menos espiritual y políticamente, por esas palabras de los intelectuales en el año 61. Entonces después, claro, ya nos damos cuenta que con la creación de esa maquinaria estalinista, que es un sindicato de artistas, que es la UNIAC, viene ya lo que podemos llamar la versión tropical de la administración del estalinismo cultural, ¿no? Directamente copiado de la maquinaria soviética. Pero a pesar de eso, nos encontramos por lo menos la existencia de esos poderosos ejemplos visuales de resistencia y de crítica que encontramos en la obra del suicida Ángela Costa León, la extraordinaria obra de esa gigante de la pintura cubana que fue Antonia Iris, y la también extraordinaria obra de Humberto Peña, que sigue trabajando y pintando en el exilio, su exilio español. Para concluir, quiero decirle un par de cosas bien breves. Primero, de que he estado siguiendo todo lo que ha estado sucediendo desde el 2018, como muchos de los llamados académicos intelectuales del exilio, he firmado cartas de solidaridad criticando el decreto 349 a favor del movimiento San Isidro, del 27N. Pero una cosa que quiero dejarles, como al fin y al cabo lo que yo estudio es el fenómeno visual, ¿no? Las artes visuales como el terror de arte, es primero lo siguiente, y es el contraste que vemos en todos los medios comunicativos entre ese pueblo, que es joven, la mayoría descendientes de los esclavos africanos, y ese poder, que son una partida de viejos, muy gorditos, muy bien alimentados, que se ven supergastados, todos ellos con sus guayaberas blancas, ¿no? Creo que es un contraste muy dramático de lo que es la realidad de Cuba a través de esos pequeños detalles visuales. Y por último, quiero decirles una cosa que siempre se me ha quedado en mente, y fue cuando en los años 80 empezó ese movimiento pro libertad en países como Polonia y Checoslovaquia y Hungría. Y recuerdo una entrevista a uno de mis héroes intelectuales, que fue el poeta y ensayista polaco Czesław Miłosz, que vivía en el exilio, en su exilio en California, donde era profesor en Berkeley. Y recuerdo un periodista norteamericano que le dijo, con esa arrogancia que a veces tienen los norteamericanos, bueno, ¿qué es lo que cree usted que debe suceder en Polonia? ¿Qué es lo que usted cree que debe ser el lema de estos obreros en Gdańsk? Y Miłosz, con la inteligencia esa de los sabios, aparte de que de verdad es uno de los grandes poetas del siglo XX, dijo que él lo que quería era humildemente mirar y escuchar lo que le decían esos obreros polacos. Entonces quiero concluir diciéndoles de que yo creo que parte de la labor que debemos hacer en la academia y en el exilio cubano en general es ser un poco modestos, ¿no? No imponer nuestras agendas, sean estas de negocios o de alianzas políticas, sino de verdad escuchar a estos jóvenes, escucharlos y apoyarlos.
y con cierta humildad decir junto a ellos, ¿no? Atrevida. Muchas gracias. Muchas gracias, Andreus. Y mientras te oía, recordaba también la acción del movimiento grupal de la abstracción cuando la antibienal, e incluso en ese momento la negación a aceptar becas del gobierno para que no pudieran ser influenciados por ellos mismos. Y este me resultaba a mí cuando oía la 00 Bienal organizada por Luis Manuel Otero Alcántara y Anelis Núñez, como el antecedente de esta Bienal Alternativa que se propuso por primera vez el arte cubano, de usar la capacidad de individual como artista fuera de la institución. Lo cual también fue muy importante. Yo creo que sí, que sin lugar a dudas una de las cosas que más nos toca hacer es oír, porque las personas, la generación joven que ha echado a andar, tiene en sus manos todo el arsenal que necesitan y a nosotros nos toca más bien apoyar en lo que podamos. Y tal vez una de las armas que podamos usar es la de desmontar ese discurso hegemónico, monolítico, basado todavía en la lógica de la Guerra Fría, donde la única justificación es el bloqueo, y que no solo es arguida desde el poder en Cuba, sino que todavía sectores de la academia siguen utilizando como una manera de disfrazar su posición y no realmente reconocer al gobierno cubano por lo que es en definitiva una dictadura. A mí me parece que lo más interesante en este proceso es cómo Cuba se está articulando los sectores sociales de diferentes escaños, dentro, fuera, y me parece que Luisma más que nunca tiene la razón cuando dice estamos conectados. Me gustaría ahora pasar al doctor Duani para la sección de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, Janet. Y gracias a todos los participantes por sus interesantes intervenciones. Tenemos alrededor de 15 minutos para atender algunas de las preguntas de la audiencia virtual. Les reitero que deben someter esas preguntas a través del botón de Q&A o Question and Answer. Y trataremos en los próximos 15 minutos de plantear el máximo de preguntas posible, pero el tiempo ya nos está traicionando. Yo quisiera comenzar con una pregunta, sobre todo para Ana Meli y para Ovni Luis Eligio, que tiene que ver, muy básica, ¿no?, con el decreto 349. Y ya que ese decreto parece haber sido uno de los detonantes del movimiento San Isidro y del 27 de noviembre, que nos hablen brevemente de qué se trata y por qué generó esa protesta tan intensa de parte de los artistas intelectuales en Cuba. ¿Ana Meli o Luis Eligio? Sí, yo puedo decir algo muy brevemente y para que Ana Meli abunde más todavía. El decreto 349 es la razón por la que Michael Osorno, es la razón por la que Luis Manuel Otero Alcántara están presos. Ayer en la noche, Yusnavi Peri me preguntaba, pero Luis Eligio, ¿cuál es la causa que le están dando a Luis Manuel? Yo digo que no importa el término legal que ellos usen. A Luis Manuel se le está condenando por usar su libertad de expresión, por usar su libertad de creación. Esta es la guerra del régimen contra el arte, contra la libertad de creación y de expresión del arte. Eso es en exclusivo lo que está pasando. 349, prisión de Luis Manuel Otero Alcántara, de Michael Osorno, de Hamlet La Bastida. Ahí estamos viendo el origen. Es una cosa se traduce en la otra. 349, prisión de los artistas por usar la libertad de expresión, porque ellos saben que eso va a dar al traste definitivo con su régimen. Sí, muy breve, solo añadir, es decir, no solo, es decir, el decreto 349 no solo restringía libertades en cuanto a contenido, sino sobre todo en cuanto a la exhibición de estos contenidos, dónde se iban a exhibir y quién los hacía, quién estaba capacitado o no, quién estaba autorizado o no para hacer arte.
ahí está, interviene la cuestión del registro del creador, es decir, había que tener registro del creador, no solo para comercializar tus obras, sino para exhibirlas, para que te autorizaran a hacerlo. Y allí, el problema es que allí el Estado se lo juega todo, es decir, no es solo lo que tú puedas decir, sino si tú eres, es decir, si tú estás autorizado o no, o validado o no para hacerlo como artista, y quién entonces es considerado artista o no por el Estado. Lo que he hablado ahorita de la cuestión de la cultura y de ampliar esos horizontes. Y el otro detalle es que ya cuando el decreto, Michael estuvo preso. Es decir, Michael estuvo preso un año y medio por organizar el concierto en La Madriguera, donde que criticaba el decreto. Es decir, es una historia triste, pero es una historia también, yo creo, de empoderamiento, ¿no? La que hemos vivido después del decreto. Gracias. Pasamos a algunas preguntas de la audiencia. Ariel Pérez quisiera saber cómo se introduce la demanda por el fin de las tiendas diplomáticas o de moneda dura en San Isidro y qué importancia le dan al apoyo recibido a nivel nacional alrededor de noviembre y diciembre. Y entonces hay una tercera parte que es cómo se proyectan los eventos del 11 de julio. Me imagino que la pregunta va sobre todo para Mameli. Sí, a ver, las demandas las hicimos estando acuartelados, es decir, nosotros nuestra demanda principal era la liberación de Denis Solís, no solo porque era nuestro amigo y porque era injusto que estuviera preso y se le hubiese hecho un juicio sumario, etcétera, sino porque Denis representaba también ese sector de la población arrojado desde niño al ciclo de la violencia, los no accesos, es decir, representaba todo eso para nosotros. Se introduce lo de la demanda del MLC cuando empiezan a agredirnos, cuando nos echan ácido y todo eso, y fue una manera también de conectar con la gente, con la gran mayoría de la gente, y señalar la contradicción esencial de que en Cuba, supuestamente un país de izquierda, etcétera, se estuvieran implementando tiendas en dólares, es decir, la doble moral y el deseo final de la cúpula de poder que domina Cuba, que es recaudar dinero, sea como sea, ¿no? O sea, por eso hicimos esta demanda. Eso, por supuesto, bueno, las tiendas siguen ahí, las personas han seguido, se han hecho incluso cartas de la sociedad civil para quitarle esas tiendas. Y bueno, eso lo conecto con la otra pregunta que hacían de cómo se proyecta económicamente. A ver, nosotros no somos expertos en economía, pero de lo que sí estamos claros es que el futuro de Cuba, desde el punto de vista económico, tiene que estar abierto a la ciudadanía, no puede seguir quedando para la FARC, que son los que al final manejan todas estas cosas, las tiendas, Gaesa, que es una empresa también militar, no puede seguir quedando en el contexto familiar de los Castro, no puede seguir siendo oculto cuáles son los manejos económicos reales de Cuba, que además son muy neoliberales también, y se veía desde los lineamientos. Entonces, nosotros estamos abiertos a que se construya una Cuba inclusiva, donde el diálogo sea algo real, donde lo que se diga en los medios no sea lo contrario de lo que se vive en la calle, donde esa cosa por la izquierda, de la alegalidad, etcétera, no sea lo que al final hace que los cubanos sobrevivan, es decir, que podamos construir una Cuba diferente también desde el punto de vista económico, que los negocios particulares, esos trabajadores por cuenta propia, tengan realmente la posibilidad de empoderarse también en otras dimensiones políticas, sociales, que se respete y se valide la importancia de los derechos de los trabajadores, no solo en los estatales, en los negocios estatales, sino también en los particulares, pero para eso, esos negocios particulares tienen que tener autonomía más allá de lo económico. Primero lo económico, pero incluso más allá de lo económico, y bueno, simplemente para eso no puede existir una dictadura. Bien. Hay otra pregunta relacionada con esta de Sara Hernández, que yo creo que Ana Melis ya contestó en parte, que precisamente quiere saber cómo se organizaría económicamente una Cuba libre, y específicamente ella cuestiona si se piensa privatizar la educación superior y los servicios de salud. No sé si Luis Eligio o Ana Mary quieran comentar algo al respecto. Sí, un detalle nada más, que en libertad todo es posible. La libertad no es libertinaje, la libertad no es mercado negro, no es por la izquierda. La libertad no es contravención, la libertad no es apabullar o violar la privacidad del otro, la libertad no significa coartar, limitar, poner en un estanco la capacidad del ser humano de avanzar, de imaginar, de crear, de tener iniciativa, ¿comprende? Y si dentro de mi iniciativa está que yo creo que mis hijos y la sociedad en general debe tener o puede tener acceso a una educación con determinada espiritualidad, con determinados conceptos cívicos, si eso no está en contra de la mayor parte de la sociedad en cuanto que le haga daño,
Eso tiene que ser aprobado por la ley. Yo puedo tener derecho a crear un centro educativo, más si los profesores y los directivos de ese centro educativo son personas con un historial. Duany, por ejemplo. Yo quiero que Duany esté dentro de mi centro educativo. A mí se me va a adjudicar algo negativo y se me va a coartar. ¿Por qué? ¿Comprendo lo que te quiero decir? Digo, yo comprendo. Comprendemos lo que quiero decir. Entonces, eso es por la educación y así en todos los órdenes de la sociedad. Sin límites, ¿comprende? En libertad, en orden, dentro de la ley, que la ley no sea una ley para unos pocos y una ley creada por unos pocos, que sea una ley donde la libertad y las iniciativas ciudadanas que sean propositivas y que den al traste con la prosperidad de la sociedad, se abre. Entonces tú puedes abrir una tienda, si tú después puedes abrir 2 horas 2, si puedes abrir 3 horas 3, si puedes abrir 4 horas 4, no importa. Tú no puedes comer más de lo que comes al día ni vestir más de lo que vistes al día. Si tú creas negocios y más negocios, lo que se supone que estás creando trabajo y desarrollo para los demás. Bien. Paso a una pregunta de la colega Ada Ortúzar Young, que quiere saber un poco más acerca del papel de la Internet y cómo específicamente ayudó la Internet a coordinar las protestas simultáneamente en muchas ciudades de Cuba. Y bueno, específicamente ella quiere que comenten un poco acerca del liderazgo y la coordinación entre estas protestas dentro de Cuba. Ana Meli, ¿quieres hablar un poco de eso? Bueno, a ver, las protestas fueron espontáneas. Sí, la protesta es el resultado a todo lo que ya se ha hablado de una historia de más de 6 décadas de no accesos, de mentiras, en fin. Yo lo que sí creo es que las personas en Cuba se han ido articulando. No solo por los movimientos y proyectos de oposición que existen o de disenso, sino también la gente común tiene redes de colaboración espontánea para sobrevivir, incluso desde el punto de vista económico. Y yo lo que creo es que al empezar a surgir, es decir, al empezar a aparecer los videos de San Antonio de los Baños y de otras ciudades, la gente simplemente empezó a usar eso. Empezó a usar no solo lo que estaba viendo en internet y el impulso que eso generó, sino también esas redes informales, algunas más consolidadas, como los movimientos que ya existen, pero otras muy informales de organización, y simplemente empezó a salir así, se empezó a llamar, empezó a usar sus redes normales de hablar por WhatsApp, no sé, y empezó a salir. Pero sí no creo que haya habido una coordinación, por lo menos por parte de nuestra no la hubo, y bueno, ya vieron a Luis Manuel, Luis Manuel simplemente hizo una directa, diciendo, es ahora, vamos a salir, porque también uno aprende a entender lo de las cosas del pulso social, ¿no? A mirar y a decir, bueno, este es el momento, ¿no? Pero no hubo coordinación, eso sí, creo que no lo hubo. Ya, hay una pregunta relacionada, me parece que es el profesor Manuel Torres Aguilar desde España, que quiere saber la respuesta del régimen de limitar el acceso a Internet y, por otra parte, la intención del gobierno de Estados Unidos de restaurar ese mismo acceso. No sé si sobre ese tema tienen alguna opinión los miembros del panel. El régimen domina la Internet dentro de Cuba. Por eso tiró el cable por Venezuela. El régimen definitivamente ha querido controlar siempre cuáles son los teléfonos que la población usa. Los trae de China. Se sabe que son teléfonos completamente trabajados. El régimen tiene una sección donde él está entre Etexa y los teléfonos de la población. El régimen se sabe que contiene programas que leen por palabras y por frases y por cosas que la gente diga, quién está hablando de qué no está hablando de qué, y así localizan a la ciudadanía. Entonces, el régimen corta la comunicación. Ya sabemos que eso le afecta muchísimo al régimen, cortar la comunicación en Internet. Por eso no la puede mantener todo el tiempo. No la corta a nivel nacional, como pensamos, la corta por regiones. En esta región hay un vacío, en esta otra región hay un vacío. Ellos crean lagunas, como mismo hacen con la electricidad. ¿Okay? La disposición del régimen norteamericano de proveerle Internet gratis a Cuba, hasta ahora es solamente, como dijo Biden, estamos viendo esa posibilidad. Hay una gran sospecha, muy fuerte, muy grande, de que Biden está negociando con el régimen cubano. Están muchos cubanos que están en la política, que están a nivel de Congreso, que están a nivel de senadores, que están haciendo presión para que se comprenda que la ciudadanía cubana se ha levantado de verdad,
y que no sigue levantada en masa en las calles porque ha sido coartada, pero que las condiciones para que la ciudadanía siga levantándose están ahí. Nada funciona dentro del país, la miseria total que hay dentro del país, la gente va a seguir levantándose espontáneamente y ya porque no puede otra cosa que salir para el medio de la calle con los muebles, que trancar las calles y que empezar a decir cosas. Eso va a continuar en todo el país. Eso va a ser una cosa masiva que el régimen no lo va a poder contener. E incluso nosotros en el exilio no estamos preparados para sostener a ese pueblo levantado todo el tiempo. Nosotros tenemos que prepararnos mucho más todavía. Entonces, el régimen no va a poder cortar la internet todo el tiempo. Nadie va a poder competir con un pueblo constantemente en las calles. No se va a poder competir. Y el gobierno norteamericano va a tener que ceder por la iniciativa del exilio, por la presión de los congresistas, va a tener que ceder y va a tener que poner internet gratis para que el pueblo de Cuba pueda comunicarse con el mundo, porque va a ser una demanda del mundo que quiere ver lo que dice el pueblo. No lo que dice el régimen cubano, lo que dice el pueblo. Eso es lo que va a suceder, es un vaticinio mío. No es algo que tenemos una varita mágica, pero como nosotros venimos vaticinando desde hace mucho tiempo en todos los programas de televisión y en todas las directas que hemos hecho, que hemos venido diciendo, la juventud se va a levantar, como le decía Oscar Aza, la juventud ya no cree, no tiene conexión con el régimen, se va a levantar, va a desplazar a todo el mundo y va a arrasar con ese cielo que la revolución promete. Bueno, nos queda muy poquito tiempo y veo que hay unas cuantas preguntas que no hemos podido plantear. Sé que Janet Batet tiene la mano levantada, pero quisiera terminar con una pregunta que puede ser contestada quizás por el profesor Alejandro Anreus, de Fabiola Arroyo, que dice así: ¿qué reflexión pueden compartir respecto a la aparentemente tendencia mayoritaria de artistas y profesionales del arte en América Latina y otros países que siguen apoyando al régimen cubano y desconocen este capítulo de relaciones entre prácticas de arte y política? Alejandro. Gracias, Jorge. Bueno, la reflexión que puedo compartir es que existe una minoría de que dentro de, por ejemplo, la disciplina de historia de arte en Latinoamérica, que es solidaria con lo que ha sucedido en Cuba y lo que está sucediendo en Cuba. Entre ellos, personas muy conocidas como la historia de arte argentina, Andrea Yunta, el historiador de arte peruano, Gustavo Buntix, la uruguaya Laura Malosetti, pero también es interesante ver, por ejemplo, el silencio de muchos historiadores de arte en México, y creo que aquí suceden varias cosas, ¿no? Por un lado, creo que es el, y perdónenme la frase en inglés, porque al fin y al cabo, como Jorge sabe, se nos ha manchado el español, ¿no? The old bailiwick, de que en nombre de estar opuestos al, entre comillas, imperialismo yanqui, no se puede tener un gesto de solidaridad con cualquier cosa que critique a Cuba. Eso es una cosa que me parece tan pasada de moda, es de verdad un disco súper rayado. Y creo que es interesante ver cómo hay pequeños grupos de académicos, por ejemplo, que se autoidentifican como socialistas independientes. Hay un pequeño grupo en los Estados Unidos que se llama Internationalism from Below, que han tenido una posición abiertamente crítica hacia el régimen de Cuba, hacia el régimen de Nicaragua, hacia el régimen de Venezuela. Pero claro, Lassa es Lassa, ¿no? Y yo espero que tenga una especie de come to Jesus moment, ¿no? Pero quizás yo soy un poco optimista. Al fin y al cabo, creo que estos son momentos que nos hacen ver de que más allá de la ideología, como han dicho los jóvenes en este panel, debemos de pensar en lo que decía Camus, que Camus decía que esto es un problema de ética y de moral. Y la ética es a favor de la vida y a favor de la diversidad y a favor de la democracia. Y me encanta la frase que dijo Luis Eligio, ¿no? Que en la libertad todo es posible. Gracias, Alejandro, y gracias a todos los ponentes, así como los asistentes, por esta interesante conversación, que por supuesto queda abierta, quizás podamos retomarla más adelante, pero por el momento vamos a dar por cerrada el evento virtual y esperamos contar con su presencia en otros eventos, ya sea virtuales o más adelante en persona. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.